Bienvenidos a su cápsula de Famarazzi. Soy Pamela Carranza y te cuento que Olga Tañón está pidiendo ayuda internacional para su país, Puerto Rico. Te contamos. Olga Tañón pidió a Estados Unidos intervenir en Puerto Rico porque el pueblo está solo. La cantante, quien el lunes se sumó a las masivas manifestaciones en San Juan para pedir la renuncia y juicio político contra el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, además solicitó a Estados Unidos que intervenga de forma rápida porque su pueblo está solo. Que intervengan en todas las ramas del gobierno personas y empresas que han contribuido a esta calamidad. Todos son y serán responsables. Que paguen al pueblo lo que al pueblo le han privado y robado, dijo Tañón en un comunicado, según informó EFE. Este día anunciaron a los nominados a los premios MTV. A que no sabes quiénes llevan el liderazgo ahorita. A continuación. Hoy se supo quiénes llevan la delantera en la lista de nominados a los premios MTV a los videos musicales. Y las grandes nominadas son Taylor Swift y Ariana Grande con 10 menciones cada una, incluyendo Video del Año por You Need Calm Down y Thank You Next, respectivamente. Por otra parte, Rosalía fue postulada a Mejor Artista Nuevo, mientras que en el apartado de Música Latina figuran astros como J Balvin, Karol G y Maluma. Esta actriz de Hollywood acaba de confesar que ella no es bisexual, sino más bien pansexual. Todos los detalles ahorita mismo. Tras varias especulaciones, la actriz de cintas como Blender afirmó que es en realidad pansexual. Y no lo sabía. Bella Thorne hizo las confesiones en el programa Good Morning America de la cadena ABC. No tiene por qué ser una chica o un chico. O tú sabes, un él o una ella, esto o eso. Dijo Thorne, de 21 años. Es literalmente que te guste la personalidad, que te guste ser, afirmó la controversial celebridad. Alguien me explicó con detalle qué es eso y soy pansexual, finalizó. Esto ha sido todo por hoy en tu cápsula de Famarazzi. No te olvides que todos los detalles sobre la farándula nacional e internacional la tenemos solamente aquí en tu cápsula de entretenimiento de la prensa gráfica.